Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro taller virtual Vanismo sobre productividad, gestión del tiempo y bienestar. Para los que son nuevos en nuestros espacios de talleres virtuales, bienvenidos. Este es un espacio que Vanismo ha brindado con el fin de apoyar a nuestros clientes a superar la situación actual por medio de herramientas a través de estos talleres. Y para los que han participado anteriormente, bienvenidos nuevamente. Este espacio es gracias a ustedes, ya que por medio de las encuestas que les enviamos después de los talleres, ustedes han solicitado los temas que estamos tratando el día de hoy. Y pues antes de iniciar y presentarles a las expositoras que tenemos el día de hoy, queremos anunciarles que Vanismo ha creado un espacio para apoyar a nuestros clientes, para visibilizarlos y acompañarlos en la reactivación económica de sus negocios y del país, a través de nuestras redes y de la plataforma www.reinventistas.com, podrán conocer sus negocios y los servicios que ellos ofrecen, siendo nuestros clientes los protagonistas de estas historias. Si eres cliente de Banismo y tienes un negocio activo, en este momento puedes completar el formulario de solicitud para hacernos saber que quieres ser parte de esta iniciativa. Y bueno, el día de hoy tenemos dos expositoras que nos van a hablar un poco sobre cómo podemos aprovechar mejor nuestro tiempo, sobre los mitos dentro de la gestión del tiempo y la productividad, y cómo todo esto conecta con el bienestar. Y bueno, el día de hoy tenemos a Ariet Molinar. Ariet es una joven panameña apasionada por la planificación, organización y gestión del tiempo. Emprendió en febrero del 2020 con su blog personal llamado Doen, donde comparte con sus lectores vivencias, tips y metodologías que los impulsan a llevar una vida más estructurada y ordenada, con el fin de influir y alcanzar la armonía en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Ariadne es licenciada en publicidad y mercadeo, con experiencia en relaciones públicas, redes sociales, locución y comunicación estratégica. A su vez, posee una maestría en administración de negocios, con énfasis en gerencia estratégica y especialización en alta gerencia. Y su mantra de vida y que quiere compartir con ustedes es: todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo, de Gustavo Cerati. Y por otro lado tenemos a Edith, es psicóloga clínica panameña, interesada en el comportamiento individual como los comportamientos de grupos. Esto la lleva a trabajar en la banca, aportando a través del conocimiento de ciencias humanas a temas relacionados a la cultura organizacional. Entusiasta sobre el entendimiento que como sociedad le atribuimos a la salud mental, el lenguaje y las interpretaciones culturales. Y bueno, antes de iniciar, agradecemos mantengan en todo el espacio los micrófonos en color rojo, es decir, en silencio, y al final vamos a tener un espacio de 10 minutos en donde van a poder colocar en el chat las respuestas que ustedes desean hacerle a los expositores. Entonces, a continuación tenemos a Ariet, quien nos va a hablar sobre gestión del tiempo y productividad. Hola, muchas gracias, Cristel. Gracias a Banismo por brindarnos este espacio. Me dan unos segundos mientras le proyecto. Ahora sí lo. Listo. Gracias, Cristel. Es un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy. Gracias por tomar de su tiempo. Hoy vamos a enfatizar mucho en la importancia del tiempo y esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje y de prácticas y técnicas que puedan poner en funcionalidad en su día a día. Primeramente, vamos a empezar hablando sobre la productividad. Por lo general, tenemos muchos conceptos que engloban la palabra productividad y tendemos a pensar que la productividad es una persona que por lo general está extremadamente ocupada o tiene muchas tareas que realizar, o es la persona que más tareas logra al final del día, y por lo general eso tiende a transmitirnos o a dejarnos un sentimiento de estrés, de cansancio o de agotamiento. Por eso quisiera comentarles cuáles son esos mitos y realidades
que giran en torno al concepto, a la palabra y a la práctica de la productividad. Un mito es que ser productivo significa realizar la mayor cantidad de tareas existentes al mismo tiempo, que es lo que conocemos como ser multitasking. Esto es un mito totalmente, eso no significa que eres una persona productiva, eso significa que eres una persona ocupada. Y como tal, no estás administrando tu tiempo de la mejor manera. Una realidad es que delegar, es decir, ceder tu tarea a otras personas, te permite enfocar tu energía y esfuerzo en lo que es realmente importante. Si bien tendemos a ser personas un poco controladoras, porque me ha pasado que quiero acaparar todas las tareas, quiero hacer todo y a veces da como una sensación de miedo ceder un poco una tarea o que lo haga otra persona y tenemos ese miedo de que la tarea no resulte como nosotros esperamos. La funcionalidad de delegar es que nos podamos concentrar en otras tareas, mientras que esas tareas que no es que no son importantes, sino que otra persona lo pueda hacer, sigan fluyendo a la par que las tareas que llamamos como tareas principales. Otro mito es que tomar descansos disminuye los niveles de productividad. Eso es un mito en toda la palabra. Los descansos son necesarios, son esenciales tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. No podemos pretender que vamos a tener unos altos niveles de productividad y que vamos a trabajar con mucha energía y extremadamente animados cuando nos sentimos cansados y no tenemos estos lapsos de tiempo donde tomamos un descanso ya sea de 30, 15 o 45 minutos. Una realidad es que planificar tu día la noche anterior te ayuda a ser más productivo. ¿Eso por qué? Si el día anterior te sientas, tomas un post-it, una pluma, o lo haces en tu agenda, lo haces en tu celular y escribes qué tareas tienes para el día siguiente, eso te ayuda en que cuando ya llega ese día, tú puedes ver solamente tu lista y sabes qué hacer. Ya tienes el día más organizado y no estás en ese constante estrés de que qué era lo que tenía que hacer hoy, no me acuerdo qué debo hacer hoy. Ya tienes un orden y una estructura en tu día a día. Otro mito es que improvisar es lo peor para la productividad y que te aleja de tu meta. Eso es un mito. Si bien tratamos de llevar una vida organizada y estructurada, existen momentos para la improvisación. Improvisar no es algo negativo, porque nuestra vida y el día a día está en constante cambio, está en constante evolución. Y la improvisación es parte de eso. De la improvisación nacen muy buenas ideas y muy buenos conceptos. Entonces, no tengamos miedo a improvisar, solamente que vayámoslos haciendo poco a poco en la marcha. Y una realidad es que el éxito en la productividad personal se trata de mantener el equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Si bien queremos ser personas muy productivas a nivel profesional, en nuestros emprendimientos, en nuestros lugares de trabajo, también tenemos que dedicar ese tiempo a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar. La productividad lo que quiere es que nosotros tengamos un balance entre la vida profesional, proyectos, emprendimientos y nuestra vida personal, el tiempo que dedicas para ti, que dedicas para tu familia, para tus seres queridos. Entonces, habiendo hablado de estos mitos y estas realidades, ¿en qué podemos englobar el concepto y palabra productividad? Es saber decidir qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Yo, sin dudar alguna, creo que esa es la premisa principal de la productividad. No es abarrotarte de tareas, sino decidir: esta es la tarea que quiero hacer porque agrega valor. Esta es la tarea que quiero hacer porque me acerca un peldaño más a esa meta o a ese objetivo que tengo. Entonces, hay que saber diferenciar qué tareas y qué cosas te acercan a tu objetivo y qué tareas no son importantes, no son relevantes y al final te están robando tu tiempo. Otro punto es que dejar atrás el estrés del día a día. Esa es productividad. Cuando eres productivo y sabes en qué enfocarte, no estás estresado, no estás presionado todo el tiempo. Porque si bien es cierto, vamos a tener estrés en algún momento del día a día. Porque el estrés a veces puede ser parte de esa rutina, del estrés que tenemos de querer realizar bien una tarea, pero no es el estrés de que son muchas tareas y no las puedo hacer, sino que como ya te planificaste anteriormente, sabes en qué tareas te puedes enfocar y cómo distribuyes tu día. El otro punto es saber escoger
cuál es el mejor momento. Tienes que saber escoger cada momento. ¿Cómo uno puede hacer esto? Sentarse y escribir cómo es tu día a día. Y en ese día a día, en todas las horas, puedes escoger en esta hora quiero hacer esta tarea, en esta otra hora me quiero enfocar en esto. Saber cuándo es el momento para cada tarea, eso es sumamente importante. La energía que tienes a las 9 de la mañana quizás no es la misma que tengas a las 3, 4 de la tarde. Entonces, por eso es importante saber cuál es ese momento ideal para enfocarte en una tarea. Y el último punto es saber ser capaz de hacer todo lo que has decidido hacer. Yo diría que esa es una premisa súper importante de la productividad. Si bien a veces tendemos a posponer cosas, es importante que si decidimos, si nos planteamos, si escribimos una meta y esa meta tiene un valor, tiene un impacto, tiene una importancia, es importante ir por ella. No dejarlo para después, sino enfocarse en la tarea y realizarla. Entonces, habiendo hablado ya de la productividad y sus conceptos, quiero que conversemos sobre nuestro espacio de trabajo, que lo he denominado tu espacio, tu templo. ¿Por qué tu espacio y tu templo? Porque si bien pasamos diariamente más de 8 horas sentados en un escritorio, ya sea ahora en la nueva modalidad que estamos viviendo de trabajo remoto en casa o en nuestras oficinas habituales de trabajo, pasamos muchas horas en ese lugar y es extremadamente importante cómo ese lugar converge y tiene una armonía entre tu estado físico, tu estado mental y todo lo que tú tienes a tu alrededor de forma visual. Tener el puesto de trabajo limpio. ¿Limpio qué es? No es irnos a lo minimalista de que solamente vas a tener el vaso de agua, una agenda y el ordenador, sino que no tengas sucios de comida, que no tengas una acumulación de libros, que no tengas un montón de documentos allí tirados. Esas cosas, que eso se llama ruido visual, lo que hace es que corta en nuestra mente la concentración. Nos pasamos muy enfocados en que hay demasiado ruido visual y no estás enfocado específicamente en la tarea. Tener el puesto limpio nos ayuda a tener rapidez en la acción. Rápidamente yo puedo agarrar un cuaderno, rápidamente puedo agarrar una agenda, puedo agarrar mi teléfono y no tengo que estar como buceando las cosas porque hay un orden natural de las cosas en tu puesto de trabajo. Lo otro es mantener el puesto libre de gérmenes. Libre de gérmenes por muchas razones. La primera, obviamente, por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Si bien no tienes que limpiar diariamente, sería lo ideal, pero yo te recomiendo limpiar por lo menos cada 2 días tu puesto de trabajo. Límpialo todo. Ese ejercicio te hace sentir que cuando te sientas en el puesto de trabajo, te estás sentando en un espacio nuevo de trabajo. El olor cambia, son sensaciones que te van conectando con tu hora de trabajo, con tu jornada, con esa inspiración que tienes al momento de trabajar. Y tener un puesto limpio de trabajo, obviamente, sube los niveles de energía, mejora tus defensas, no estás expuesto al polvo, a la suciedad que genera tener un espacio muy desordenado y poco aseado. Y por último, limitar y eliminar las distracciones. Yo creo que sí, que en definitiva ese es uno de los puntos más difíciles, por así decirlo, de controlar. Yo les voy a dar un tip que yo uso mucho con mi celular, que es una práctica que estoy llevando desde el año pasado, que lo que hago es que tengo todas las notificaciones de mis redes sociales en silencio. Sé que puede sonar un poco extremo, no lo tienen que llevar hasta ese nivel, pero yo me di cuenta en mi comportamiento que cada vez que recibía una notificación de celular en mis horas de trabajo, yo lo que hacía automáticamente era revisar el celular. Era un impulso, créanme. Yo sentía que controlaba mi celular las veces que yo entraba, pero no. Recibía una notificación y la vista era necia. De una vez miraba el celular, quería ver qué estaba pasando, quién me escribió, recibí un correo, qué está pasando. Y decidí un día, voy a apagar las notificaciones para ver qué pasa, para ver cómo me siento. Apagué las notificaciones y empecé a dejar un poco más de lado el celular y decidía yo cuándo revisarlo, cuándo entrar, cuándo ver las notificaciones. No era un impulso. Y empecé a medir cuánto tiempo pasaba en el celular. Y hay celulares que ya vienen con ese aplicativo o igual pueden buscar en su App Store, buscar ese aplicativo que les mide cuánto tiempo ustedes están usando en su celular. Si bien el celular
actualmente es una herramienta de trabajo, también puede ser un distractor muy grande. Y yo lo que le recomiendo es que sepamos cómo ir calibrando y midiendo qué tanto tiempo pasamos en ese celular, que al final, cuando vemos el reloj, ha pasado mucho tiempo y nos hemos alejado de nuestro objetivo y de nuestras tareas diarias porque hemos consumido este valioso tiempo en otras cosas. Hablemos sobre el efecto de los colores en nuestro ambiente de trabajo. De verdad que la psicología del color es algo extremadamente poderoso. Si bien los colores, aún se sigue teniendo este sentimiento de que es un tema mucho de perspectiva. Que a veces el color que a ti te hace sentir muy feliz y muy emocionado, a mí me pueda provocar un estado de tranquilidad o de agotamiento o de tristeza. Eso va mucho en cómo se siente la persona. Pero sí han habido muchos científicos que han estudiado la psicología del color y cuáles son sus efectos en las personas al verlos, a tener objetos que contienen estos colores. Empecemos con el color azul. El color azul tiende a ser un color muy relajante, te transmite estabilidad, te transmite calma, armonía, confianza y seguridad. Si han notado, por lo general las botellas de agua tienen color azul, los hospitales tienen el color azul, las escuelas. Lo que se busca es que sean lugares o sean objetos que transmitan paz, que transmitan esa calma, que te sientas seguro. Si bien no tienes que pintar tu pared de azul, pero sí tener algún objeto o algún color en tu escritorio, si en tu trabajo vives muy estresado, tener algo de color azul de verdad que te va a dar esa tranquilidad, esa serenidad que tú necesitas para poder seguir teniendo un día con mayor productividad. El color verde está asociado a temas ecológicos. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza está englobado en el color verde. Siempre que vemos estas organizaciones que hablan sobre el medio ambiente, siempre utilizan el color verde. Adicional, el color verde también engloba el dinero, engloba la esperanza y engloba la armonía y la paz. Yo aquí lo que les recomendaría y lo que yo tenía el año pasado era un cactus. Mi cactus, lastimosamente, pasó a mejor vida. No sé por qué. Según yo, le ponía agua y tomaba a veces su sol cada 15, 20 días. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero les recomendaría tener un cactus que, si bien es una planta pequeña, es una planta de escritorio, muchas personas viven en apartamentos y tal vez con toda la situación de la cuarentena no es tan fácil poder ir como a un patio o poder estar al aire libre. Entonces, si no podemos ir, la técnica es traer esos elementos a nuestro lugar de estar. Entonces, una pequeña planta de escritorio, hay unas plantas que se llaman coquemas, que tú las pones en tu puesto de trabajo y también tienen unos diseños muy lindos y son muy de ambiente de oficina. Entonces, mi recomendación sería que tuviéramos una pequeña planta o algún elemento verde que nos ayudara a sentirnos más conectados con el exterior. El color naranja. Yo tengo una pared de color naranja en mi casa, lo cual es muy raro porque eso no pasa, pero cada vez que yo veo esa pared, yo entro en un proceso creativo. Y es que eso es lo que nos evoca el color naranja. El color naranja responde a la creatividad, a la calidad de entrega de las cosas y es un color bastante estimulante. Si se han dado cuenta, en las publicitarias tienden a utilizar mucho el color naranja porque es un estímulo que te invita a adquirir algo, a hacer algo, ya sea que tengas que comprar algo o que te motiva a la acción. Eso es el color naranja. El color amarillo transmite felicidad, juventud, energía y optimismo. Si bien es un color que tiende a cansar un poco la vista, es un color muy llamativo y muy importante. Por lo general lo asociamos con el sol, con la luz del día. Entonces, tener algún elemento, alguna pelotita antiestrés de color amarillo también sería algo muy positivo porque por ahí podrías drenar el estrés del día a día. Y por último, el color blanco, como es mi pared de acá, que el color blanco da esa sensación de limpieza, de pureza, de claridad, simplicidad e inocencia. Yo creo que casi la mayoría de nosotros tenemos, así sea, una pared blanca en nuestra casa. Yo recomendaría 200% que tu espacio de trabajo esté ambientado, si bien detrás de ti, a la derecha, izquierda o al frente, una pared blanca. Creo que es el mejor espacio para poder construir ideas, para poder concentrarte, para poder tener como ese espacio de tranquilidad y paz
y poder ser una persona más trabajadora, más productiva. Habiendo viendo esta parte de nuestro espacio, nuestro templo, los colores, quiero que hablemos de la rutina. Cuando escuchamos la rutina, siempre pensamos en algo agotador. Yo era una de las personas que decía, estoy cansada de la rutina. Qué agotador es la rutina. Siempre haciendo lo mismo, ya quiero que llegue el fin de semana porque quiero que se acabe la rutina. Pero es que el problema no es la rutina, al contrario, la rutina es un arma extremadamente poderosa que tal vez no hemos estado utilizando de la manera correcta. ¿Y por qué el poder de la rutina? Primero, cuando nos levantamos temprano, eso nos permite aprovechar al máximo nuestro día a día. Te levantas temprano, tienes tiempo hasta de estar tranquilo en la casa, desesperarte un poco, tomarte un café, tomarte un té. O sea, de verdad que empezar el día temprano hace que tengas mayores probabilidades de cumplir todas las tareas que te propongas en el día a día. En el segundo punto es no te saltes las comidas. Yo creo que un fenómeno que muchos de nosotros hemos vivido ahora que estamos trabajando en casa es que el trabajo se ha vuelto más exigente. Y es normal porque son los cambios y los retos que nos presenta el día a día que estamos viviendo actualmente. Las cosas están evolucionando a una velocidad gigantesca. Entonces, es normal que te sientas en la computadora a trabajar y cuando miras el reloj, ya han pasado 5 horas, no desayunaste, no tomaste merienda, es almuerzo, entras a una reunión y siguen pasando las horas y no te estás alimentando. Creemos que podemos comer más tarde, pero después vienen los dolores de cabeza, el mal humor, un estrés incontrolable, y es que nuestro cuerpo se queda sin gasolina y empieza a sacar energía de otros lugares que no debería sacar y está mal, porque empiezan estos malestares y empezamos a estar sintomáticos por esta situación. La recomendación, siempre come. Así sea en pequeñas porciones, pero tienes que comer. Es importante la comida y que tu cuerpo sienta esa energía, esa motivación, esa hidratación para seguir adelante. El otro punto es, revisa tu lista de pendientes. ¿Qué tienes que hacer hoy? Eso lo habíamos hablado hace un rato. Escribirlo la noche anterior es súper poderoso. Llegas a tu día a día, llegas a tu rutina sabiendo qué cosas tienes que hacer y en qué tienes que enfocarte. El otro punto es, toma tu descanso. Toma un descanso de 15 minutos. El mundo no se va a caer, la empresa no va a quebrar, tu emprendimiento no va a cerrar, tu cuerpo te lo va a agradecer. Si bien queremos dar resultados sobresalientes y queremos ser los mejores en lo que hacemos, pero no estamos respetando nuestro cuerpo y no estamos respetando el descanso. Y al final queremos hacer mil cosas, pero si esto no sirve oportunamente ni bien, esas cosas no se van a poder ejecutar. Y por último, sé consistente en tu rutina. Es lo más valioso y respeta tus horas de sueño y de descanso. Tendemos ahora a que con el ritmo de la pandemia nos cuesta mucho conciliar el sueño. Tal vez a algunos les costaba más en marzo, abril, pero sigo leyendo y sigo escuchando de personas que le ha costado mucho conciliar el sueño. Mi recomendación es que antes de dormir, no quieras ver el celular y acostarte a dormir, sino que espera una hora. Una hora antes, deja el celular. Una hora antes, aléjate de las pantallas. Porque si bien estamos allí tratando de entretener la mente, después que las dejas de usar, la mente se sigue entreteniendo. Entonces, tu mente estás acostado y tu mente sigue trabajando. Duerme en pijama, ponte camisón, prepara tu cuerpo para dormir. El cuerpo necesita sentir que ya es momento de descansar. Y todos estos pequeños pasos son importantes para que la mente entienda que es momento de recuperarse. Porque eso es lo que pasa cuando dormimos. Es un estado donde la mente se está recuperando. Ahora vamos a entrar en materia fuerte. Las metodologías que nos estructuran. Hoy quiero presentarles 2 metodologías que yo uso en mi día a día y que me parecen que son súper valiosas. La primera es la técnica de Pomodoro. Esta técnica fue creada en los años 80, donde habla de la división del tiempo en fragmentos. Primero empiezas escogiendo una tarea. Tienes tu lista de tareas y empiezas con la tarea más grande, que es la tarea primordial,
la escoges, pones en tu reloj 25 minutos, lo programas para que cuando llegue al minuto 25 te suene una alarma. En esos 25 minutos, sin distracciones de nadie, trabajas enfocado, sin distracciones de la familia, del celular. Lo ideal es que ese tiempo te entregues y te enfoques a la tarea que estás realizando. Eso es súper importante. Cuando terminas de hacer esta tarea, le haces un check a la tarea. Es decir, en tu lista de pendientes, en tu to-do list, le pones un check, un ganchito a la tarea que significa que ya la realizaste. Después descansas 5 minutos. Son 5 minutos para ir al baño, tomar agua, ver que todo el mundo esté bien en la casa, que los animales estén vivos, que no pasó nada. Y después repites este ciclo 4 veces más. O sea, son 4 ciclos de 25 minutos y demorarás aproximadamente una hora y media haciendo la técnica Pomodoro. Esta técnica lo que nos ayuda es a concentrarnos y enfocarnos en una tarea a la vez con esos 25 minutos, que tal vez una tarea pueda tomarte menos, maravilla si te toma menos, o pueda tomarte un poquito más. Si te toma un poco más, hazlo en el próximo ciclo, porque la idea es que esta tarea te tome solamente 25 minutos. Esta metodología, esta técnica, no la tienes que hacer siempre. Lo que te recomiendo es que la hagas cuando tengas proyectos o tareas muy pesadas que hacer y las distracciones sean algo negativo a tu alrededor. Esta tarea es súper sencilla, no necesitas nada adicional, solamente tener tu celular, poner el cronómetro y empezar a trabajar. La segunda metodología es la metodología Kanban, que sin duda alguna es mi metodología favorita de trabajo. Esta metodología nace en Japón en los años 40, donde Kan significa visual y Ban significa tarjeta, es decir, tarjeta visual. Como tenemos estas aquí que comúnmente le llamamos post-it. Con los post-it podemos hacer el tablero de Kanban. Les voy a explicar cómo es el tablero de Kanban. El tablero de Kanban se divide en 3 hileras, donde la primera tiene el to-do. Los to-do son las cosas que quieres hacer. Allí pones la lista de todos tus pendientes, de todas las tareas que quieres hacer y las vas enumerando una a una. En ese momento que las vas enumerando, la que las vas colocando, no lo tienes que poner por orden de importancia. Lo importante allí es poner la tarea con todo lo que implica. Después, tomas el tiempo y la vas agrupando. Esta tarea es más primordial, esta tarea es menos primordial y la vas agrupando poco a poco. Después viene la segunda columna que es doing. Doing significa que lo estás haciendo. La tarea del to-do la agarras y la corres al doing y empiezas a trabajar en la tarea. Hay tareas que te pueden tomar 30 minutos, 3 horas, hay tareas que toman 2 días, hay tareas que toman una semana. Lo importante es que todas las tareas que pongas en el to-do al final lleguen al done, que es cuando ya le das check a la tarea que la terminaste. Este tablero lo puedes hacer, así sea, en un tablero con marcador de agua, que lo puedas borrar y volverlo a usar. Puedes hacerlo con post-it, donde solamente lo agarras y los vas moviendo. Puedes hacerlo en la aplicación de Microsoft, OneNote, que es muy buena para hacer este tipo de tableros. Puedes hacerlo en Excel o puedes hacerlo en tu cuaderno. Lo ideal es que sea un tablero que visualmente sea agradable a la vista para que eso te motive y te ayude a que, bueno, wow, tengo 5 tareas en to-do. ¿Cuál puedo mover hoy para doing y en 3 días la puedo mover para done? Entonces, es una metodología súper chévere, súper útil, más si estás haciendo proyectos, si estás trabajando con tu equipo de trabajo, con otra persona adicional. Este tipo de metodologías de verdad que le dan una estructura a la entrega final que debes hacer. Ahora vamos a hablar de los temidos ladrones del tiempo. De verdad que ellos están allí, créanme. Están allí y nos están acosando, pero a veces no nos damos cuenta. Pero de verdad que los ladrones del tiempo están al acecho. El primero, la desorganización. De verdad que la desorganización es que te sientes en tu puesto de trabajo y no entiendas qué está pasando. No sabes por dónde empezar, porque no te planificaste la noche anterior o no tomaste 5 minutos antes de empezar tu jornada diaria para planificar qué vas a hacer hoy.
te sientes desorientado, no sabes por dónde empezar, no sabes cuál es el foco que debes de seguir. Ese es el ladrón número uno del tiempo. El segundo son los distractores. Si bien ya les comenté lo del celular y qué técnica pueden hacer, otro distractor es la familia. Si bien amamos y adoramos a nuestra familia, pero ahora trabajar en casa ha representado una serie de retos que implican tener que atender a los niños, estar con nuestros padres, con nuestra pareja. Si viven otro tipo de familiares, un tío, una tía, un abuelo en casa, requieren otro tipo de esfuerzos y la dinámica de convivencia cambia. Mi recomendación es que abran un espacio de diálogo, que conversen. Ustedes tampoco van a ser súper estrictos, que si me hablas cuando estoy trabajando ya es lo peor que pudiste haberme hecho en la vida. No, no es la idea. Sino que, bueno, voy a agarrar esta hora y me voy a concentrar en mi trabajo. En 15 o 5 minutos salgo y estoy con ustedes cuando tome mi descanso. Por eso es importante el tema del balance en la productividad. Porque no te vas a enfocar solamente en tu trabajo y vas a descuidar a tu familia. Sino que eres productivo y como eres productivo sabes qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y mantienes esa armonía entre tu vida personal y tu vida laboral. El otro ladrón del tiempo es la postergación. Y de verdad que de todos los ladrones del tiempo que hay, yo creo que ese es el que a mí más me ataca. Tiendo a aplazar las cosas. Ay, esto lo voy a hacer más tarde, esto lo voy a hacer mañana. No, eso yo lo puedo hacer en 5 minutos, así que lo voy a hacer mañana. Y ahí va el mañana, y el mañana, y el mañana. Y al final llega la hora de la entrega y estoy en un corre-corre tratando de entregar algo rápido y no entrego temas de calidad. Y es porque estuve con el ladrón del tiempo aquí, la postergación. Ariet, hazlo después. Tú eres rápida en eso. Tú en 5 segundos lo haces. Entonces, yo lo que les recomiendo es que la tarea que no quieran hacer, háganla de primero. Háganla de primera. Y me lo digo a mí todo el tiempo. Dios mío, no quiero hacer esa tarea. Bueno, es la que voy a hacer de primero. Y así sales de la tarea que menos te gusta. Porque que la tarea no te guste no significa que la tarea no sea importante. Y eso es algo muy esencial a tener en consideración. Y el último ladrón del tiempo es no saber decir no. Es como la poesía de Demetrio Herrera. Paisano mío, panameño, tú siempre respondes sí. Yo cuando estaba en la escuela decía esa poesía y me encantaba. O sea, la decía con un ahínco, con una emoción. Y hoy en día a veces me siento atrapada en Demetrio Herrera. Y digo, Demetrio, tenías tanta razón. Yo soy a veces paisano mío panameño. Es un problema decir no. Y es que es un tema conductual de la sociedad. No queremos decir que no. No queremos quedar mal ante los otros. Viene tu jefe, tu líder, tu compañero de emprendimiento, un proveedor, un cliente, y te pide que hagas algo. Algo que tal vez no sabes hacer, o no tienes el tiempo, no tienes la capacidad, y deberías decir que no. Pero por no quedar mal, quieres decir que sí. Y te abarrotas de cosas, y te llenas de elementos y de tareas que no te benefician y que te alejan de ese objetivo y esa meta que tienes. Entonces, tenemos que aprender a decir que no para que el ladrón del tiempo que nos comentaba Demetrio Herrera no se apodere de nosotros. Y por último, para cerrar mi intervención, les quiero dejar unos puntos que son prohibido olvidar. El primero, realicemos, me incluyo, pausas activas. No podemos estar 8 horas sentados. Hay que hacer pausas activas. Más allá de pararte e ir al baño, la pausa activa es caminar un poco, ver qué hay en la nevera, qué manzana me voy a comer. O sea, esas son pausas activas. Ver que el perro no mordió el sillón. O sea, hay que ver qué está pasando en la casa, cómo nos sentimos nosotros. O sea, hay que estar en movimiento. Créanme que el cuerpo lo va a agradecer. Otro punto importante. Anota todas tus ideas, sin importar qué locas se vean. Yo he tenido ideas que yo digo, Dios mío, ¿por qué yo pensé eso? Y después pasan 3 meses y alguien lo hizo y yo me quedo como, ¿por qué perdí esta oportunidad? Anoten sus ideas, créanme, me lo van a agradecer. Anoten esas ideas, no teman al fracaso.
Hay que fallar, sí, pero hay que fallar intentándolo. No nos quedemos rezagados, sin atrevernos, sin ir adelante, sino que sigamos adelante y sigámoslo intentándolo. El otro punto, leamos de 20 a 45 minutos diarios. De verdad que nos va a estimular la mente. No tiene que ser una lectura pesada, no tenemos que leer a Shakespeare, no tenemos que leer algo de la literatura, no. Una lectura tranquila, una lectura básica, puede ser hasta una lectura del periódico, pero despejemos la mente de las cosas del día a día y leamos algo interesante, algo diferente, una noticia científica, qué está pasando en el mundo, pero que sean noticias motivadoras. Hagamos el ejercicio de la lectura, que de verdad eso nos va a activar otras neuronas en la mente. Y otra recomendación que les hago es hagan crucigramas. Yo soy como una abuelita, yo amo hacer crucigramas. De verdad que cuando no encuentro una palabra en el crucigrama, me molesto. Entonces, hagamos crucigramas. Es un ejercicio espectacular para la mente. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Y por último, destina de 3 a 4 horas de pausa de redes sociales. Hay un estudio que dice que que aumentó el uso de redes sociales en su 25%. Redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook. En un 25% su uso desde que empezó la pandemia. Por razones obvias que ahora estamos más tiempo encerrados y no tenemos una vida tan activa como antes. Si bien nos enteramos de todo por las redes sociales, pero aprendamos de cierta forma a poner ese freno que a veces es necesario. Y le quiero regalar esta frase de Thomas Edison que dice: la buena fortuna es lo que sucede cuando la oportunidad se encuentra con la planificación. Las oportunidades están allí. Las oportunidades llegan a nuestra vida. De nosotros depende tomarlas, planificarnos y ejecutarlas correctamente. Ahora voy a darle el espacio a Edith, que les va a hablar sobre bienestar. Hola a todos, ya estoy compartiendo pantalla, un segundo. ¿Me avisas, Cristel, si ya la puedes ver? Sí, ya se ve, falta que la pongas como presentación. Sí. Uh-huh. Voy para allá, aquí está. Necesito un trapo mojado, mami. Algo, porque ya limpiando, Feli. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. La verdad es que voy a tratar, pues, de ser muy breve para respetar el tiempo y más que nada hacer este enlace de toda la información y todos los tips tan prácticos que nos dio Ariel. Y es que una de las palabras que se han dado cuenta que ha salido un montón de veces en esta presentación es la rutina. Y la verdad es que quise poner este título, tal vez es un poco romántico, pero la rutina que nos calma y nos abraza, ¿qué significa? Y es que la rutina la conocemos de toda nuestra vida. Si lo pensamos un poco en retrospectiva, cuando se tienen niños o cuando hemos estado cerca de algún niño pequeño, una de las primeras cosas que dicen las personas es: tienes que acostumbrarlo a bañarlo a tal hora, tienes que acostumbrarlo a dormirlo a tal hora. ¿Y qué pasa? Es que hay dos elementos muy importantes de esa rutina que la venimos, digamos, entendiendo desde que somos muy pequeños. Uno es la constancia y otro es la regularidad. Son dos elementos que los llevamos a lo largo de la vida. Cuando comenzó la pandemia, pues no sé si todos, digamos, estamos como familiarizados con el tema, la comunidad de psicología, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo, comenzó a hacer mucho énfasis en la rutina. Principalmente porque, como nos comentaba Ariel, es una palabra, es un concepto que se le tiene como cierta mala percepción, digámoslo así, porque percibíamos la rutina aburrida, percibíamos que las personas que son más aventureras son más felices que las personas que tienen una rutina establecida todos los días. Y es que en los meses de marzo y abril, lo que comenzó a pasar es que lo único certero que tuvimos fue la rutina. No teníamos más nada claro. Nadie sabía qué iba a pasar con el virus, nadie sabía cuántas personas se iban a contagiar. Entonces, apegarnos a una nueva rutina, porque a todo esto, la que veníamos llevando de salir al trabajo todos los días,
llevar a los niños al colegio, hacer supermercado cierto día de la semana que nos gustara, ya no fue más así. Entonces comenzamos en un mecanismo de reinventarnos y comenzar a crear una rutina dentro de nuestros hogares, probablemente muchos de nosotros, que nos siguiera dando esa constancia y esa regularidad. Porque la incertidumbre como tal, el exceso de incertidumbre, lo que da es una ansiedad inmanejable. Entonces, de cierta manera, esto es un mecanismo que nosotros hemos ido desarrollando, pero es importante que tengamos presente un elemento, y es que la presentación se trabó, y es que establecer una rutina que no nos asfixie. Si bien es cierto, como nos comentaba Ariel, es importante tener las tareas establecidas durante el día, siempre tenemos que tomar en consideración el descanso, siempre tenemos que tomar en consideración la recreación. Recreación encerrada en nuestras casas, pero igual recreación. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a tener o querer establecer unas rutinas tan ambiciosas de voy a hacer 30, 40 cosas por día y resulta que cuando se acaba el día hiciste 2 y te pasaste 5 horas en redes sociales. Y no sabes cómo pasó el día tan rápido. Entonces, esa es una pregunta que nos estamos haciendo mucho, como cómo pasaron las cosas tan rápido que simplemente no logré hacer todo durante el día. Voy a darle escape a la pantalla porque no me deja avanzar. Bueno, les voy a seguir contando otros elementos relacionados a la rutina. Y es que la rutina está compuesta de hábitos. Entonces, los hábitos son súper famosos porque los hemos escuchado como de manera coloquial, se lo hemos escuchado a la vecina, a la amiga, a la tía, al que va al gimnasio con nosotros, compañero de trabajo. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado este mito que dice, si tú haces algo durante 21 días, al día 22 ya lo vas a hacer normal, ya simplemente lo vas a hacer, no lo tienes ni que pensar. Y lastimosamente, haciendo mucha investigación acerca del concepto hábitos, es que no sucede de una manera tan sencilla. En realidad, los hábitos no se generan de manera automática a los 21 días, y esto tiene, primero, que hay un contenido cultural de dónde se generó este mito, y principalmente, pues, investigando, hay algunas referencias, digamos, históricas muy antiguas, incluso de la Biblia, pero por ahí en los años 1700, un doctor que se especializó en, digamos, hacer esta cirugía de extremidades, personas que perdían extremidades, manos, piernas, pies, por un accidente o por algún padecimiento médico, comenzaban a sufrir del síndrome del miembro fantasma. ¿Y qué significa esto? Es un síndrome que el cerebro todavía está entendiendo que el miembro ya no existe y la persona tiene sensaciones térmicas, tiene calor, frío, le molesta, le duele, le pica. Entonces, este médico observó en estos pacientes que más o menos a los 21 días las personas dejaban de tener tantas sensaciones. Entonces, este concepto de 21 días quedó como muy inmerso en la cultura contemporánea y de allí se generó el mito que a los 21 días nosotros ya generamos un hábito. Entonces, no es tan fácil, pero sí hay dos elementos importantes que componen los hábitos. Uno, para saber cómo ya el hábito está dentro de mí y cómo crearlo. Para crearlo, lo importante es ser muy explícito con nosotros mismos. Y es que si yo quiero ahorrar $1 diario, o yo me quiero tomar 6 vasos de agua diarios, tengo que ser ese nivel de detalle y explícito. Si un día yo ahorré 3, porque ese día pude ahorrar $3, no debo olvidar que al día siguiente lo mínimo siempre va a ser 1. Igualmente con los vasos de agua. Le estoy dando ejemplos súper sencillos para que nos imaginemos cómo, digamos, nuestros pensamientos se van adecuando a nuevos hábitos que nosotros queremos imponerles. ¿Qué pasa si yo digo que son 6 vasos de agua al día y durante la primera semana, cuando voy por el cuarto, siento que me voy a morir? Ya no quiero tomar más, ya no quiero hacer otro día más de vasos de agua, estoy cansada. Significa que el nivel de complejidad del 1 al 10 es 10 todavía. Al cabo de un mes, probablemente si nosotros volvemos a pensar en ese nivel de complejidad,
ya sería 5, sería 3. Cuando ya lo hagas de manera natural y no te cueste nada, ese fue el momento en donde ya se volvió un hábito. Esa es la manera de confirmar que el hábito está dentro de nosotros. Y otro concepto muy relacionado a las rutinas, a la planificación, es el tema de la motivación. Otro concepto que es de cultura general, otro concepto que muchas personas lo hablan y dicen, no, pero es que tienes que motivarte. A ti te tiene que motivar tal tema. Por ejemplo, si eres padre, la gente cree que la única motivación de una persona que es padre son los hijos, o de los estudiantes solo es estudiar. Y la motivación no es una fórmula única para todo el mundo. En realidad, la definición de motivación es el alcanzar alguna meta que tiene por debajo necesidades. ¿Qué significa esto? Que si uno toma el concepto de motivación y se va a varias escalas más abajo, están las necesidades. Y en psicología se han estudiado muchísimo las necesidades, pero hay una teoría que me parece súper interesante y es la que quiero compartir con ustedes. La verdad es que la pantalla está totalmente congelada, pero ahí tenía las tres, igual se las voy a ir contando. Primero es que las personas pueden tener una necesidad de logro. Y eso es lo que nosotros tal vez más hemos escuchado, el sentido del logro. ¿Y cuáles son las particularidades de las personas que buscan el logro? Bueno, son personas que se les hace fácil trabajar solos, son personas que asumen riesgos, porque como están solos, el riesgo lo tomo yo, así que yo pongo mi pecho y digo, si me equivoco no importa, yo me equivoqué, yo asumí mi riesgo. Y son personas que les gusta recibir feedback. Por ejemplo, si tú estás en un emprendimiento, estás en un proyecto personal, te gusta que la gente te diga, oye, ese proyecto que hiciste está quedando súper bien, esa página de Instagram que montaste es tremendo contenido. O si no le estás haciendo bien, también le gusta el feedback. Hay otra necesidad que es muy, muy cultural, y yo creo es muy universal, disculpen, es muy universal, y es el tema de la afiliación. Cuando yo quiero estar cerca de otros, yo quiero pertenecer. Entonces, hay personas que se plantean metas, pero por debajo de la meta, por debajo de la motivación, está la necesidad de afiliación. ¿Qué significa? Quiero pertenecer. Son personas que les gusta trabajar en grupo. Entonces ya sus metas no se las plantean en solitario, se las plantean de manera grupal. No toman riesgos. ¿Y por qué no toman riesgos? Porque si el riesgo va a implicar que mi relación personal con otro salga afectada, prefiero que no. Entonces son personas que nos damos cuenta que cuando van a hacer un emprendimiento, cuando tienen algún proyectito, dicen, no, este proyecto yo lo voy a hacer con mi hermana. Este proyecto lo hago con mi mejor amigo que es especialista en tal cosa. Son personas que tienen un pensamiento mucho más hacia lo colectivo. Y tenemos una última necesidad que no es mala, parece un poquito tal vez no tan buena como las otras, pero está la necesidad de poder. Y es que son personas que les gusta ganar, simplemente les gusta ganar, son personas que quieren influir en los demás, pero no desde la igualdad, sino yo influí porque yo hice algo que a ti te benefició, o sea, digamos como en hacer siempre la diferenciación, y son personas que buscan estatus. No significa que la necesidad de poder es mala, sino que las tres, el sentido del logro, la afiliación y el poder pasan en distintos momentos de la vida. Entonces, definitivamente, si yo, por ejemplo, soy muy joven, soy adolescente, probablemente la afiliación en ese momento para mí va a ser muy importante porque yo quiero pertenecer, quiero estar con mi grupo. Si ya yo estoy en una edad media y nunca he emprendido o estoy haciendo una maestría, entonces el sentido de logro es personal, yo lo necesito. Y a veces cuando ya tenemos distintas elementos de los dos anteriores mencionados, podemos entonces comenzar a tener algunas necesidades de poder. Como les dije, la presentación tenía pues todo esto muy bien planteado con imágenes y al final, pues ya respetando el tiempo de las preguntas también, nosotros al final lo que queríamos un poco era que ustedes se llevaran la reflexión de bajo qué necesidad ustedes se ubican para comenzar a hacer estos planes de llevar una vida más ordenada, de gestionar mejor el cambio y de ser más productivos. Porque definitivamente es una decisión, es un camino que para algunos parece muy largo, pero definitivamente haciendo inclusiones muy pequeñas en el comportamiento, uno puede comenzar a ver algunos resultados. Entonces, por ejemplo, todas estas
digamos, tips que nos dio Ariel son los que podemos utilizar para ir construyendo e ir creando esto, este sentido de logro, en tal caso que sí fuera lo que estamos persiguiendo. Así que voy ahora mismo a tratar de quitar la pantalla para poderles compartir el slide de preguntas y Cristel, entonces estamos listas para contestar lo que nos digan. Sí, listo. Bueno, igual nosotros vamos a estarle compartiendo esta presentación para que puedan ver el resto de cosas que pues no lograron ver. Bueno, vamos a ver qué preguntas tienen, las pueden dejar en el chat. Hola. Estoy tratando de ver de dónde viene el sonido y no. Ok. A ver si. Álvaro Suárez. Álvaro Suárez tiene el micrófono sin quitar. Ok. Bueno. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todos están bastante contentos con toda la información que les han dado el día de hoy. Cuentan de que algunos usan algunas metodologías que ya Ariet comentó. Y todos muy agradecidos con los tips que les han enseñado el día de hoy. ¿Cómo? Aquí Ariel quiere saber cómo te organizas si la desorganización no proviene de ti. Listo, estaba activando mi micrófono. Ok, sí. Si la desorganización no viene de ti, me imagino que te refieres a que estás en un equipo de trabajo o que estás en tu casa. Lo que yo te diría es que trates de controlar lo que está dentro de tu poder. Y lo que no está dentro de tu poder, no te estreses por eso, porque son cosas que no puedes modificar. Son cosas que no están en tu control y no puedes hacerte cargo de ellas. Trata que lo que está en tu espacio, lo que está en tu dominio, eso es lo que tú controles y que con ese espacio y ese dominio que tú tienes, tú seas allí productivo. Lo que está fuera de tu control, definitivamente que no deberías estresarte, agobiarte o preocuparte por ello porque no lo puedes modificar. Al menos que sí sea algo modificable y deberías trabajar en ello. Espero haber respondido tu pregunta. Listo, aquí quieren saber cómo crea una nueva rutina si extraña la anterior. O sea, extraña la rutina que tenía antes. Sí, okay. Bueno, yo puedo tomar esa pregunta si quieres, Ariel. Sí. Esto, definitivamente, el extrañar, yo creo que primero partir de un elemento clave, y es que el extrañar es perfectamente natural, y justamente por lo que les contaba, que la rutina hace parte de nuestra vida desde que somos bebés. Entonces, no es nada nuevo, y pues extrañar lo que ya conocemos es natural. Los cambios dan miedo, definitivamente, pero yo te sugeriría tomar elementos muy sencillos para llevarlos a tu nueva rutina. Por ejemplo, yo sé que el tomarse un baño a la misma hora, levantarse a la misma hora, tomar desayuno a la misma hora, parece un acto inocuo, parece que son cosas que no aportan, pero en realidad sí lo son. Entonces, si no puedes llevar tu rutina exactamente tal cual como la teníamos antes, porque probablemente ninguno de nosotros puede, tomar lo más esencial de la rutina anterior y trasladarla a la nueva es lo que va a hacer que este proceso sea lo menos doloroso posible. Súper. Aquí quieren saber cómo se pueden organizar si tienen personas con distintas edades en casa, es decir, que tienen niños pequeños, adolescentes, adultos mayores. ¿Cómo pueden organizarse? Ok. Si tienen niños pequeños, depende qué tan pequeños sean, porque si son niños que están en la escuela, lo que se puede hacer es tener sus horarios de cierta hora, el niño está en la escuela y a esa hora tú empiezas también a trabajar en tus proyectos, en tus tareas, en tus responsabilidades. Es una o dos horas que se destinan a que todos los que están en la casa están trabajando y están enfocados en sus tareas. Si son bebés, ya allí la dinámica sí es un poco distinta. Por lo general se necesita ayuda
porque un bebé requiere otro tipo de cuidados y otro tipo de atención. Si ya tienes adultos mayores en casa, lo que te recomiendo es que le pongas la televisión. Los adultos mayores de verdad que se distraen bastante viendo la televisión o tal vez leyendo un libro, y que entiendan que no es que vas a pasar 12, 15 horas en tu trabajo, sino que estás tomando estas horas para ser productivo porque vas a tener otras horas para compartir con ellos. Por eso siempre digo que en estos espacios, en estas dinámicas familiares, lo importante es la comunicación. Que las personas que están en casa entiendan que hay un nivel de ciertas responsabilidades que cada uno tiene en la casa y que hay que respetar estas responsabilidades, y que al final del día o en una hora específica van a poder convivir todos juntos. No sé, Edith, si quieres aportar algo allí. Sí, allí lo que yo recomendaría, por ejemplo, si la persona que está haciendo la pregunta es, digamos, la cabeza del hogar o el responsable de darle como ese tono a la rutina, creo que es muy importante. No significa ser inflexibles, pero sí marcar el paso. Esto, porque cuando nosotros nos permitimos, digamos, hoy, por ejemplo, un domingo, no hay ningún problema, se puede desayunar otra cosa, se puede desayunar tarde, podemos ver cómicas hasta tarde, pero que no se vuelva este tipo de estímulo algo que se recibe muchas veces en la semana, porque ahí se pierde el mensaje primordial de la rutina, que es generar seguridad y es generar repetición. Entonces, yo sí pensaría que definitivamente, si esta persona es la que está, digamos, a cargo de la rutina del resto de personas de la casa, tratar de mantener el paso, aunque sé que es agotador, pero la rutina a la larga lo agradece mucho la salud mental. Súper. También quieren saber cómo puede saber qué tarea merece prioridad por encima de las demás. Ok. Para saber qué tarea merece prioridad por encima de la demás, lo que te recomiendo es que enlistes todas tus tareas. Desde la que tú sientas que es más importante o la que más peso lleva, hasta la tarea más mínima o que requiere un menor esfuerzo. ¿Cómo sabes qué tarea es más importante? Desglosa cada tarea. Por ejemplo, en una tarea hay 5, 6, 7 pasos que ejecutar para que la tarea se concrete. En otra tarea solamente hay 3 o 2 pasos. Entonces, la tarea que tiene más pasos es la que pasa a ser la tarea primordial, porque es la tarea que tiene más peso y requiere un esfuerzo mayor por parte de ti. Y la tarea que tiene menos esfuerzo es una tarea de menor impacto y pasa a ser una tarea secundaria. No significa que es una tarea menos importante, pero pasa a ser secundaria y las otras pasan a ser una tarea principal y requieren más esfuerzo y dedicación. Súper. También quieren saber qué tareas debe delegar para no sobrecargarse y ser más productivo. Ok. Las tareas que debes delegar son aquellas tareas que, si bien son importantes para alcanzar la meta, son tareas que no necesariamente la tienes que hacer tú. Por ejemplo, estás escribiendo un artículo y tú te vas a encargar de la parte editorial, toda la parte del contenido, pero al artículo también hay que agregarle fotos. No es necesario que también tomes las fotos. Esa es una tarea que tú puedes delegar. Entonces, si hay una tarea, una actividad que requiere varios componentes para lograrse, tienes que ver qué tareas tú te sientes más cómodo o te sientes mejor acaparando, y hay otras tareas que tú sientes que otras personas pueden delegar. Es importante que cuando trabajamos en equipo, todas las personas del equipo participen en la realización de las tareas y que estas personas no se sientan rezagados o que no son importantes para el cumplimiento de la misma. Súper. Aquí estaban conversando sobre Trello, que es una herramienta para organización. Ajá, entonces quieren saber qué otras herramientas o apps recomiendas para la organización de tiempo y gestión de proyectos en equipo. Ok, apps que yo recomiendo, como les dije, de Microsoft 365, que ahora se llama Office 365, o Microsoft, creo que lo cambiaron. OneNote, creo que es una herramienta súper útil para anotar. Puedes compartir la documentación por correo electrónico. De verdad que es una app súper buena. Hay una app que se llama Any.do, que es súper bueno para la gestión de tareas. Puedes hacer múltiples tareas, puedes hacer proyectos allí también y lo puedes compartir. Está Trello, que creo que lo dijeron en los comentarios. Trello es muy parecido
a la metodología Kanban. Trello tiene todas sus columnas y allí tú pones la tarea. Es una app que es colaborativa, entonces varias personas pueden interactuar. Puedes mover a la tarea a Doing cuando ya la estás haciendo, o la puedes mover a Done cuando la terminaste. Varias personas pueden estar en esa misma app y hacer la tarea. Está Evernote, que es uno de los apps más veteranos, por así decirlo, para la gestión y administración del tiempo. De verdad que es una app extremadamente buena cuando quieres hacer todo este tema de la gestión de tareas. Y otro app que les recomiendo es Todoist. T-O-D-O-I-S-T. Todoist. Te permite organizar múltiples tareas y es muy buena para proyectos. De verdad que es una app que les recomiendo que exploren. Puedes agregar audio, puedes agregar fotos, puedes agregar notas, ya les dije, nota de voz. De verdad que puedes agregar muchos implementos a ese app, lo puedes guardar y lo puedes compartir también. Súper. Sería bueno que lo coloques en el chat para que sea más fácil la aplicación. Listo. Bueno, estamos un poquito pasado de tiempo, pero para poder terminar de responder las preguntas, vamos a quedarnos unos minutitos más, ya que los veo bastante interesados en el tema. Otra pregunta que realizan también es que hoy en día la tecnología puede ser un factor de robo de organización y tiempo para ser más productivo. ¿Qué le recomiendas a esta persona? ¿Cómo puede hacer para ser más productivo? ¿Me la repites? Disculpa, que estaba anotando. Menciona que hoy día la tecnología puede ser un factor de robo de organización y tiempo para ser más productivo. ¿Cómo puede hacer? ¿Qué le recomiendas? Ok, lo que yo te recomiendo es que anotes las cosas. O sea, si bien tenemos muchos distractores en el medio que nos rodea, lo que yo te recomiendo es que anotes y lo mejor es que lo hagas de una forma tradicional. Yo lo hago de varias formas porque quiero como anotar todo en todos lados. Yo lo hago en un cuaderno y trato de que la productividad no me domine, sino que yo la domino. Tú dominas tu estilo de vida, tú dominas tus decisiones, qué cosas quieres hacer. O sea, no es que te vas a enfocar solamente en que quiero hacer todas las tareas y quiero hacerlo perfecto, no. Sino que es un estilo de vida que poco a poco vas construyendo y lo construyes porque ves esos beneficios que te brinda llevar esta vida más organizada, más estructurada y que no choque como con otras cosas que no van tan acorde a esas metas o a esos objetivos que quieres lograr. Listo. Aquí también dicen que a veces la organización va muy de la mano con la disciplina. ¿Tienes alguna recomendación para esto? Edith, no sé si desde la disciplina, desde la psicología, quieras comentarnos algo. Edith. Creo que y entre ellos están los hábitos. Edith, creo que estabas en silencio, no te estábamos escuchando. Tienes que repetirlo de nuevo, Sor. No, de hecho no estoy en silencio. ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí se escucha, antes no se escuchaba. Esto, bueno, que creo que ahí el vínculo que haría con la disciplina desde la psicología sería un poco el tema de los hábitos, como les mencioné, la rutina, digamos, es como el paraguas grande y abajo hay elementos que hacen parte, pues, de la rutina y esos son los hábitos definitivamente. Yo creo que el desarrollo de esos hábitos y que sean principalmente realistas es lo que hace que la disciplina no sea tan complicada, porque tendemos entonces a ponernos unos retos que son muy difíciles de llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que me parece muy interesante y es de nutrición, las personas que quieren perder 20 libras en 3 semanas. Resulta que esas 20 libras tú las acumulaste durante 5 años, no las acumulaste en 3 semanas. Entonces, claro, tienes el deseo de perder peso, pero como no estás recibiendo el premio que quieres, la pérdida de peso rápidamente, como el deseo que sí lo tienes es rápido, se pierde la motivación en algún momento. Entonces, yo creo que para mantener la disciplina tendríamos que mantenernos dentro de un plan más realista. Súper. Y bueno, cerramos con una que quieren saber cómo puedes apoyar a tu equipo a poder organizar sus tareas. Ok.
Lo que yo les recomendaría es que se sienten con su equipo de trabajo y evalúen cada tarea que tiene cada individuo del equipo. Estas reuniones no tienen que ser diarias, pero sí sería bueno hacerlo, así sea 2 o 3 veces por semana, saber en qué anda cada persona del equipo. Ahora, como estamos trabajando algunos de forma remota, sí recomiendo que estas reuniones sean de forma diaria. En el equipo donde yo trabajo se hace así. Diariamente se hace una reunión, no más de 30 minutos, donde sabemos en qué tarea está cada persona del equipo, sabemos en dónde están los esfuerzos que se están realizando y cuáles son esos retos o esas tareas o esos planes que se deben de sacar en el día a día y qué viene posteriormente. Conoce qué hace tu equipo. O sea, cada individuo de tu equipo es una persona distinta, con unas facultades distintas y distintos estilos de trabajo. Lo que te recomiendo es que entiendas cada persona en qué es fuerte, en qué puede mejorar, cuáles son esas oportunidades donde puedes apoyar y que exista una comunicación fluida. Y si bien puedes aplicar el tablero de Kanban, lo pueden hacer en Excel, donde todos puedan entrar y modificar, y allí diariamente puedes ver cómo va el trabajo del equipo. Puedes ver diariamente qué está en to-do, qué están haciendo actualmente en doing y cuáles son las tareas que están en done. Y de cierta forma ya llevas un registro de la gestión diaria del equipo de trabajo. Buenísimo. Bueno, con eso cerramos. Muchas gracias Edith y Ariet. La verdad es que el día de hoy hemos aprendido muchísimo con ustedes. El contenido ha sido súper valioso. Tomé notas, aprendí un montón, escribí. Así que creo que también todos están muy felices con el contenido que hoy les compartieron. Y pues me llevo 3 cositas. La primera, pues creo que la aprendimos ahorita en pandemia, en tiempos de cuarentena, que es que a veces uno piensa que los distractores son el celular, las redes sociales, pero ahora con la cuarentena, pues la familia, a veces es un poco difícil distribuir el tiempo entre todas las cosas con nuestros familiares. La segunda es anotar las ideas. A veces uno piensa que tiene la misma idea hace en 2 semanas y la verdad es que las cosas a veces cambian, por lo menos a mí me funciona muchísimo. Y la tercera es que ser productivo es una decisión, como dijo Edith. La verdad es que nada pasa si uno no se lo propone y empieza a aplicar todos estos tips que ustedes nos han compartido. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y por toda la información que nos han compartido hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes y por mantenerse aquí con nosotros, aunque estemos un poquito pasados de tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a estarles compartiendo esta presentación y más adelante vamos a estarles compartiendo la grabación del taller. Y pues muchas gracias a todos. Para los que no saben, vamos a estar enviando una encuesta a la que agradecemos que nos respondan porque por este medio ustedes nos pueden colocar qué otros temas a futuro quisieran escuchar. Y pues, si no estuvieron al inicio, nosotros estuvimos anunciando que hemos creado un espacio para apoyar a nuestros clientes, a visibilizarlos y acompañarlos en la reactivación económica de sus negocios y del país a través de nuestras redes y de la plataforma www.reinventistas.com, donde podrán conocer sus negocios y los servicios que ellos ofrecen, siendo nuestros clientes los protagonistas de estas historias. Así que si eres cliente de Banismo y tienes un negocio activo en este momento, puedes completar el formulario de solicitud para hacernos saber que quieres ser parte de esta iniciativa. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a Ariet y Edith. Y bueno, que gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.